Y Perspectiva Bonaerense hoy no puede dejar de estar al lado de Luis Andreotti, sobre todo con un tema que realmente preocupa, cuál es la salud. Y que de pronto la reunión de gabinete de la provincia de Buenos Aires se desarrolle en San Fernando, digo, es un hecho no común. No, para nosotros es un hecho importante, aparte es un hecho importante que el Ministerio de Salud haga trabajo de campo, es decir, que no solamente atienda La Plata, sino atienda en cada uno de los distritos para ver la problemática. No es igual la problemática en todos los distritos. Hay algunos que tienen un determinada, así que en San Fernando, por ejemplo, hay problemas con la mortalidad infantil, bueno, hay un montón de trabajo que se pueden hacer en conjunto, y todo el trabajo de prevención. La provincia está haciendo un trabajo de prevención de la salud importante, eso queremos trasladarlo acá y trabajar en conjunto. Sobre todo en tema vacunación, previo, que esto es fundamental para el mejor desarrollo de la salud de la población. Sí, por supuesto, nosotros pretendemos tener a la gente sana y no tener lugares para atender a la gente enferma, ¿no? Es decir, toda la vacunación, todo es un trabajo de prevención importante que nosotros apuntamos a eso. Apuntamos a invertir, a que sea eficiente y todo antes de que la gente se enferme. Estoy recibiendo, esto lo debo decir la verdad, porque el trabajo de Marcelo, me refiero a Violini, está rindiendo frutos increíblemente, porque el otro día me decía, ¿cómo estamos? ¿Cómo ves? Dije, son uno en informar. Es una metralla que tienen, y digo, tantas cosas están haciendo en San Fernando. Sí, estamos trabajando bien, estamos apuntando a todos los temas que nosotros hemos hablado con la gente de la campaña. Sabemos que este año va a ser un año difícil, sabemos siempre que la economía a veces nos trae años de expansión y hay años que no son de expansión. Este es un año difícil para la nación, un año difícil para la provincia y para los municipios. Si acá hoy también hay una disputa de porcentaje de coparticipación, de ver cómo cubrimos esas erogaciones. Yo digo siempre, este año va a ser un año que tengamos ingresos del 2011 con gastos del 2012. Entonces hay que ser bastante eficiente, marcar bien cuáles son las prioridades para, es decir, no crearle incertidumbre a la población. Hay algo que de todas las cosas que veo surge que hay mucho trabajo en lo que tiene que ver la obra pública, y recién estabas diciendo 2011-2012, digo, ¿estaba todo tan roto en el 2011 que hubo que invertir tanto para arreglar lo que estaba descompuesto? Bueno, yo creo que, yo siempre fui partidario de que cualquier gobierno que dura mucho tiempo llega a la larga que no cumple, ¿no? Que, se convierte en un gobierno desidioso. Yo creo que San Fernando le ha pasado en el último tiempo eso y hay que arreglar, no es que ya arreglamos, sino que hay que arreglar muchas cosas. Lo que nosotros, a la población siempre le transmitimos lo que vamos a hacer para adelante. Creo que el pasado es una herencia que nosotros, que la gente nos votó, nos administró, debemos absorber y no andar quejándonos todo el día. Por eso, si nosotros en el tema de obra pública tenemos obras importantes, la obra más importante que vamos a alargar ahora con fondos municipales, con fondos que paga el vecino a través de la tasa, es en el mes de abril el túnel de Simón Iriondo, que va a ser un túnel de 2,80 metros de altura, que va a poder pasar una ambulancia de La Salta, va a poder pasar el camión de bombero chico, es decir, que va a permitir una comunicación este-oeste muy importante. Y hoy en San Fernando, es decir, las 10 barreras las tenemos sin paso a nivel, bajo nivel, y eso nos perjudica porque la gente demora mucho tiempo, está 20 minutos en las barreras, crea problemas de inseguridad. Entonces, si logramos que la provincia inicie el de la 202, que fue una obra que prometió en la campaña la provincia del gobernador Scioli, y nosotros vamos a hacer con fondos municipales, con fondos de los vecinos, vamos a hacer el de Simón Iriondo, ya vamos a haber avanzado mucho. Igual estamos haciendo el estudio en el paso a nivel de Quirno Costa y en el paso a nivel de Alvear. Ahí encontramos la dificultad que tenemos. Si logramos técnicamente hacerlo, van a ser túneles bajos de 2,40, porque tenemos las casas pegadas a la vía del lado este, y eso dificulta de que el túnel no puede ser más amplio que 3,5 metros. Así que si lo logramos hacer técnicamente, va a ser de una sola mano, uno hacia un lado y otro hacia el otro lado. No, creí que me ibas a hablar de las napas, que no podemos bajar tanto. No, ahí tenemos un problema que justo, es decir, del lado este, es decir, del lado del río, están las dos casas pegadas a la vía. Encinamos, es decir, no sobre el oeste, que está la calle Bransen, que ahí tenemos espacio. Entonces, lo que tenemos que superar técnicamente es que no molestemos al vecino.
No, estas son cosas fundamentales, sobre todo en un tiempo en el que, además de asumir o no, en este caso Luis Andreotti no es que viene bajo un paracaídas. Acá Andreotti viene caminando todo este, desde inclusive de la concejalía, ¿no? Sí, yo sí le digo a la gente que en cuanto a la parte administrativa, al conocimiento de San Fernando, a poder hacer eficiente el gasto, a hacer eficiente el ingreso, uno conoce porque es del tema. Lo que sí siempre le digo a la población que es importante la participación del vecino para que nos acompañe en las tasas, del vecino para que en el tema de la limpieza nos ayude. Si hoy nosotros estamos encarando todo el tema de limpieza, estamos comprando máquinas, hemos puesto más barrenderos, pero yo digo todavía nos van ganando 10-0. Así que este tema es para nosotros la limpieza del partido, que eso mejora la calidad de vida, el medio ambiente, el problema de salud. Si estamos poniendo muchos recursos, ponemos mucho empeño, lo que ahí le pedimos a la población que no alcanza con esto. Si la población tiene que contribuir, a ayudar a no tirar basura, a colocar los residuos afuera de la casa el momento que va a pasar el recolector. Si yo creo que con la ayuda de todos, esto en poco tiempo se va a notar la diferencia. Siempre mirando hacia la periferia, porque creo que ahí en la periferia es donde realmente están las necesidades básicas, ¿no? Sí, nosotros, es decir, en todo el problema de la inclusión social, de la contención social, es decir, realmente le vamos a dar mucha importancia. Ahora se rehabilitaron las guarderías, nosotros las mejoramos a todas. Si tenemos 5 guarderías, realmente pretendemos tener guarderías de excelencia, mejoramos la comida, mejoramos cada una de los salones. Si yo digo siempre, si como objetivo nos hemos puesto que sean las mejores guarderías que tenga San Fernando. Ahora comenzamos también con los lugares educativos, que también vamos a arreglar. Es decir, que todo lo que sea cultural y deportivo que ayude a la contención social va a ser prioridad en el gobierno. Esto está hablando de un sentido claro, lo que es entrar y laburar de inmediato. Bueno, uno tuvo la ventaja de conocer el municipio, entonces uno lo puede hacer. Creo que también las fiestas son parte del deseo popular, muchas cosas. Nosotros hemos realizado los cursos con mucho éxito, con mucha participación. Pero ahí la gente se suelta, ¿no? Hemos hecho el Día de la Mujer también, es decir, hemos hecho la colonia con mucho éxito, tanto para los chicos chicos como para la tercera edad, y realmente, es decir, siempre en un clima de paz y de tranquilidad, que es lo importante, ¿no? Y eso se hace fundamentalmente porque colabora el vecino. Yo le decía mucho cuando hacíamos los cursos a la gente que integra la murga, a los que participaban, que debíamos cuidar mucho la seguridad al vecino, la calidad que le íbamos a dar al vecino, porque eso iba a permitir que el año que viene, es decir, los cursos se superen, se pueda invertir más plata, pueda participar más gente, y realmente, es decir, lo único que garantiza eso es que la gente puede ir con la familia. Cuando los que ganan la calle, es decir, son los marginales, tenemos problemas. Vení, volá, vení,